Gracias por visitar el canal. Hoy vamos a preparar unas deliciosas milanesas de calabaza con rebozador casero. Te voy a enseñar cómo hacer el rebozador para estas milanesas de calabaza que no van a llevar huevo. Las podés hacer al horno o a la sartén, como prefieras. Y después las podés guardar en el freezer por hasta 3 meses. Y para hacer estas deliciosas milanesas de calabaza, vamos a comenzar preparando un rebozador, una harina para rebozar casera. Te voy a dar varias opciones para que puedas prepararla. Yo voy a usar avena en copos, media taza. Puedes usar media taza de harina de maíz o media taza de harina de mandioca. Y voy a usar media taza de semillas de sésamo. En lugar de semilla de sésamo, puedes usar semilla de calabaza o semillas de girasol. Vas a moler bien. Y una vez que moliste, colocas en una sartén. Ahora vamos a tostar este rebozador para realzar el sabor. Vamos a tostar a fuego bajito por aproximadamente 5 minutos. Tenés que ir moviendo así con cuidado de que no se queme. No te vayas de la cocina, quédate atenta. Y una vez que se enfrió, vas a colocar en un recipiente. Y te voy contando que esta harina para rebozar la podés usar para un montón de recetas. La podés usar para hacer hamburguesas vegetales, la podés usar para hacer albóndigas, la podés usar para hacer croquetas, para hacer milanesas, de las que quieras. Este es un rebozador saborizado. Le vamos a colocar una cucharadita de sal y vamos a colocar pimienta negra molida. En esta parte sentite libre para usar el condimento que te guste, las hierbas aromáticas. Te sugiero que todo lo que le coloques sea seco. Así lo podés conservar por más tiempo. Podés usar, yo voy a colocar orégano, una cucharadita. Te cuento que también podés usar perejil, cilantro, ajo seco, cebolla seca. Y de esa forma lo vas a poder conservar. Para guardarlo a este rebozador, lo vas a guardar en un recipiente cerrado, en un lugar fresco y seco. Preferentemente guardarlo en el refrigerador, te va a durar 15 días seguro. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y de suscribirte al canal para más recetas como esta. Está buenísimo porque es un rebozador saborizado, casero, que no tiene aditivos, no tiene conservantes y lo haces con lo que más te gusta. A mí me encantan las semillas de sésamo y realmente le da mucho sabor a las milanesas. Ahora vamos a comenzar con la parte del sabor de las milanesas. Vamos a colocar un diente de ajo picadito con algo verde fresco. Voy a usar albahaca fresca. Acá puedes usar cebolla de verdeo, puedes usar cibulet, puedes usar perejil. Algo verde fresco va a quedar muy bien junto con el ajo. Lo vamos a colocar en un recipiente y vamos a sumar otros condimentos. Voy a usar orégano, 2 cucharaditas. Voy a sumar cúrcuma, 1 cucharadita. Si todavía no conoces los beneficios de la cúrcuma, te recomiendo que busques información porque la cúrcuma tiene muchos beneficios para la salud y es muy bueno sumarla en tus comidas. Siempre acompañada de la pimienta negra, que es lo que voy a poner ahora, porque la pimienta negra potencia los beneficios de la cúrcuma. También le puse comino, el comino queda súper rico en las milanesas. Y voy a colocar media taza de harina de garbanzo. Puedes usar harina de garbanzo, puedes usar harina de arroz integral, puedes usar harina de arroz común, puedes usar féculas o almidones si es que los usás, y media taza de agua. Importante en esta parte, batí bien para poder integrar la harina a estos sabores. Y esta preparación te cuento que la puedes usar para hacer distintas milanesas, también la puedes usar para hacer croquetas y podés sumarle todo lo que te guste. Ahora vamos a preparar la calabaza. Yo te cuento que voy a usar esta calabaza. Cuando vivía en Argentina, esta calabaza, me acuerdo que las verdulerías la llamaban también anco. Anco o calabaza. Voy a usar esta parte, la primer parte de la calabaza. Y esta la voy a guardar para hacer otra receta. La voy a pelar
Te recomiendo que la peles con un pelapapas porque está buenísimo, es súper práctico, te complicás menos, haces menos esfuerzo, es muy fácil. Y la voy a cortar en rodajas, aproximadamente de medio centímetro cada rodaja. De esa forma se van a cocinar más rápido las milanesas. Y te vas a dar cuenta que la calabaza está a punto porque va a estar tierna cuando la cortes. Si la calabaza es muy dura, es porque todavía le falta madurar. Cuando la cortas y está tiernita, es porque está justo, está a punto, está madura. También voy a usar calabacín porque te cuento que para hacer estas milanesas las puedes hacer de calabaza, las puedes hacer de calabacín o las puedes hacer de berenjena. Ahora voy a preparar la bandeja para el horno. Voy a untarla con aceite de oliva. También podés usar papel de cocina antiadherente. Y esta bandeja tiene 35 centímetros de diámetro. Voy a preparar ahora las milanesas pasándola primero por la parte líquida y después las voy a rebozar con este rebozador increíblemente delicioso. Te lo recomiendo, tenés que usarlo porque te va a encantar. Así de simple, las vamos a colocar en la bandeja. Vamos a sacudir un poco la milanesa para que salga todo el excedente de rebozador. ¿Y cómo vamos a cocinar las milanesas? Muy importante que el horno esté caliente cuando coloques la bandeja. El horno tiene que estar caliente y las vas a cocinar más o menos 200-220 grados Celsius por aproximadamente 10 minutos de cada lado. Cocinas de un lado, las das vuelta y las cocinas del otro lado. Te vas a dar cuenta que están cocidas porque cuando pinches van a estar tiernas por dentro y van a estar doraditas por fuera. Las podés guardar en el freezer por hasta 3 meses. Te sugiero guardarlas con separador y las puedes descongelar cuando quieras. En el refrigerador, heladera o nevera te duran aproximadamente 3 días. Muchas gracias por acompañarnos en este video y si te gusta el contenido que compartimos en este canal y querés apoyar el canal para que podamos seguir creando más recetas, hacete miembro del canal tocando el botón aquí abajo unirse, hacete miembro del canal Recetas de Gris. Y cuando las pruebes, no vas a poder creer lo ricas que son, te las vas a comer todas como pasa en casa cuando preparo estas milanesas de calabaza, no queda nada. Son realmente deliciosas. Si te gustó la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta.